Yo veía y leía hace unos días declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización que alegaba que nada está probado, claro, cuando son investigaciones propias, que todo está en investigación y que eso no define nada. Pero cuando se trata del presidente, a pesar de que está en etapa preliminar de investigación, ahí sí se debe dar todo por cierto. Presumir culpabilidad sin acusación o proceso iniciado. Todos en algún momento podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en ministerios públicos. ¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello? ¿Sin que la investigación fiscal haya sido concluida? No se puede personalizar la labor de fiscalización y menos utilizar esta facultad para tipificar algunas cosas como delitos y otras se mantengan en un limbo de investigación. Señoras y señores, congresistas de todas las bancadas, hoy más que nunca los peruanos requieren que el Estado en su conjunto esté enfocado en la atención de sus necesidades. No solo las que generó la pandemia, sino también aquellas que por décadas han persistido. Han sido las confrontaciones innecesarias las que no nos han permitido avanzar. Han sido en el pasado el jaleo político y los contubernios los que han asfixiado nuestra democracia y desengañado a nuestros ciudadanos. Malas prácticas que los peruanos ya rechazaron y que debemos superar para construir una nueva forma de hacer política, una política que defienda los intereses del pueblo y no los intereses de los más poderosos. La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad no es una lucha solo de un ciudadano ni de un gobierno.